Hola amigos, un gusto en saludarles. Bienvenidos al programa Despertando la Verdad. Estamos hablando sobre nombres, y nombres, ciudades y lugares del pueblo de Israel o de Judá y allí donde Jesús se crió y desarrolló su ministerio también. Tenemos como invitado especial a Raúl Ferrero, que nos está acompañando en esta serie de micros sobre este tema. Raúl, muchísimas gracias, muy bienvenido. Bueno, queremos agradecerte, que Dios te bendiga y el tiempo es tuyo para hablarnos de qué, de Betábara. Sí, muchas gracias por recibirme y gracias a ustedes por, bueno, disponer unos minutos para compartir este tema. Sí, estamos hablando mayormente de lugares geográficos de la vida del Señor Jesucristo. Nació en Belén de Judea, se crió en Nazaret, allá en la Galilea. En este programa vamos a considerar la localidad de Betábara. Les dije en programas anteriores que los nombres en hebreos, en hebreo, idioma hebreo, todos tienen significado. Y es muy importante. Dije idioma hebreo. Sí, las escrituras del Antiguo Testamento estaban en hebreo, están en hebreo, y el Señor Jesucristo en los cuatro evangelios hablaba hebreo. Los judíos no admiten traducción cuando se trata de las escrituras. Ellos hasta el día de hoy hablan hebreo. Bueno, al cumplir los 30 años, el Señor Jesucristo vino desde la Galilea para bautizarse en el río Jordán, avalando lo que hacía el último de los profetas judíos, el último de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el bautizador, le llamo ya yo el sumergidor. Los judíos, acá todo un trasfondo judaico, los judíos son de lavarse mucho las manos, los pies, de acuerdo a la ley, de acuerdo a cómo lo hacían los sacerdotes, y ellos incluso se sumergían en agua para purificarse y subir al templo. Dios manda a Juan el Bautista al río Jordán, allá abajo, en las inmediaciones de Betábara y de Jericó, 300 metros bajo el nivel del mar está allí. Mira vos. Y allá abajo, aguas vivas, porque el Jordán son aguas de manantiales de las nieves del Hermón, del monte Hermón, vienen bajando, bajando. De hecho, el Jordán, el Yardén, se llama las aguas que bajan de Dan, desde el norte. Juan sumergía a la gente allí. ¿Por qué? A los judíos. Bueno, era parte de su cultura, significaba purificarse para recibir al Mesías. En el caso de Juan, llamaba a los judíos al arrepentimiento. Muchos respondieron a ese llamado y a esa convocatoria, purificaron sus corazones por el arrepentimiento de pecados, se bautizaban en el Jordán y un día apareció en escena el Mesías de Israel. Dios el Padre lo presentó. Eso lo leemos en Mateo 3. Este es mi Hijo amado en quien se complace mi alma. Pero bautizaba a Juan en Betábara. Lo leemos aquí. Juan el Bautista bautizaba, lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Por la gracia de Dios he ido 9 veces a Israel llevando grupos y hablando y enseñando en cada lugar. Vamos a las inmediaciones de Betábara. Cerca de Jericó, vamos al Jordán, y allí hay un lugar hoy preparado, con escalinatas, con barandas, con lugares para cambiarse, especialmente preparado para bautismos o los que se quieran meter en el Jordán. El Jordán es angosto, del otro lado del río hoy es otro país. Del otro lado del Jordán, ahí enfrente nomás se ve, es el país llamado Jordania. Vamos hasta ahí nosotros, porque para entrar a Jordania tendríamos que entrar por la frontera con el pasaporte. Pero lo explico porque vamos a las inmediaciones de Betania. Como dice aquí, Betania estaba del otro lado, en lo que hoy es Jordania. Y Betania significa casa del paso o casa de entrada. Mire, es el mismo lugar donde entró Josué con el pueblo de Israel siglos atrás. Ellos entraban a una nueva época, a una nueva experiencia, entraban a la tierra prometida. Juan bautiza en el mismo lugar y hace la convocatoria a los judíos para, en ese mismo lugar, anunciando que venía el Mesías, ellos iban a entrar a la era mesiánica.
tenían la posibilidad de recibir y creer en el Mesías de Israel. Casa de entrada. Y fue fabuloso. El Mesías vino, el Padre lo presentó, muchos judíos creyeron en él y a partir de ese momento se lo empezaron a contar a sus amigos y a partir de ese momento el Señor Jesucristo comenzó a predicar públicamente. Así que es muy importante ese lugar. Todo tiene un principio. El que primero presentó al Señor Jesucristo como Mesías de Israel fue Dios el Padre, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, se complace mi alma. Y Dios lo presentó como Mesías, como el Hijo que pondrá por rey en Sion, en Jerusalén. Pero Él también es el Salvador de los que hoy se arrepienten, nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él. El gran desafío o propuesta es confiar en Él. Muchísimas gracias, Raúl, y qué interesante que es pensar en todo esto, porque Jesús vino para ser el Mesías de Israel, el Rey de Israel. Era el Mesías y vino para ser Rey. Sin embargo, los judíos le rechazaron. Y dice Juan 1:11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, el rechazo judío vino a ser bendición para nosotros los gentiles. Y es bendición para tu vida. Es un regalo de Dios la salvación. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron y los que le reciben, tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. La pregunta es, ¿eres un hijo de Dios? O simplemente dice, bueno, sí, yo soy cristiano, no te estoy preguntando si eres hijo de Dios. Y ser hijo significa llamar a Dios Padre, pero la Biblia dice que nadie puede llamar a Dios Padre si no es por su Espíritu Santo. ¿Tienes el Espíritu Santo de Dios? Si aún no has recibido a Jesús como tu Salvador, te aseguro que no lo tienes. Pero si aceptas a Jesús como tu Salvador personal, la Biblia dice que serás sellado con el Espíritu Santo de la promesa y pasarás a ser un hijo de Dios. ¿Quieres ser un hijo de Dios? ¿Quieres disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos? Acepta a Jesús como tu Salvador. Si no tienes una Biblia y la necesitas, en pantalla se están saliendo los contactos, los correos electrónicos y los contactos electrónicos, los teléfonos, y puedes solicitarlo en forma totalmente gratuita. Que Dios te bendiga muy ricamente.